Hola amigos de YouTube, aquí os traigo una partida de BD en cargo. Como veis, iba con la MP7 y os voy a explicar un poco la historia de por qué llevo este arma y cómo la llevo. Estaba yo jugando con Willy Uliga en era punto caliente tomar la bandera en Raid, y había un grupo de alemanes en el otro equipo, un clan. Y había uno en especial que nos estaba dando pa'l pelo, que llevaba la MP7. Lo maté yo una vez, dijo Willy, mira el arma que lleva. Miré en el suelo y ponía los accesorios y todo esto que llevaba. Entonces nos hicimos la clase igual, porque él a nosotros nos reventaba. Y dijimos, pues tenemos que reventar nosotros un poco. Aquí veis que se lo robo. Y bueno, tengo esta partida suelta, ¿por qué? Porque justo fue la siguiente partida. O sea, la subo porque fue la siguiente partida, o sea, la partida anterior a esta había sido la que os he contado ahora del alemán. Y esta fue la siguiente partida y salió esta partidaza, así que... Bueno, partidaza a lo mejor para vosotros es un poco mierda, pero bueno. Aquí empezamos la segunda ronda, vamos ganando, pero no gracias a mí. Solo he matado a uno y he muerto una vez, 1-1. Y bueno, no me... la partida es un poco antigua. Ayer o anteayer... La estoy grabando 5 de junio, la estoy comentando. La partida es más antigua todavía y se subirá más tarde todavía. Así que a lo mejor esto va un poco más tarde, pero bueno. A lo mejor incluso sube antes la de ahora que os voy a contar. Pero fue igual, misma clase, misma arma. O sea, si es la misma clase tiene que ser la misma arma. Bueno, la misma arma, mismo todo y el mismo mapa. Y me saqué una partida espectacular. Aquí me quedo campeando... Jugando táctico, como queréis llamarlo, porque había visto la bomba. Willy estaba abajo, yo estoy arriba. Estoy mirando la bomba ahí para que nadie se la lleve. Y de repente me ves que matan a Willy porque se me cuelan a mí. Pero bueno, culpa suya. Aquí lo matan. No, todavía no, perdón. Aquí lo tienen que matar ya. Aquí y tengo que ir yo. Y ves que la bomba ya la había pillado el tío, así que el tío se había subido por ahora mismo por mi espalda, por la puerta. Así que me había hecho el lío a mí, pero bueno. Da igual, todo controlado. ¿Qué? ¿Os explico cómo llevo el arma? Pues... empuñadura y balas blindadas. Sí, empuñadura y balas blindadas creo que es. Y ventajas, pues... Ojo aquí. Me hago yo el lío a él. Puñadura, balas blindadas y... Aquí no sé, me quedo solo, pero bueno. Cuando me quedo solo me... Pasan dos cosas. Si mato a uno estando solo, me motivo y me pienso que voy a por el full team. Y aquí ya veis que ya había matado dos y me motivo y me pienso que voy a por el full team. Que me lo puedo hacer o no, lo dudo mucho. Ojo aquí, me dice Willy. Sí, lo de tiro la cegadora y aún así casi me mata. Y bueno, aquí tocadísimo, espero un poco a recuperar vida. Y bueno, aquí sabía que el chaval me había visto, me había tenido que ver por el minimapa y lo tiene. Entonces, no sabía si era A o B. Y aquí, me faltaba uno para hacerme un full team, me matan. Me cago en todo, evidentemente. Siempre me cago en todo. Pueden pasar dos cosas, ya os lo he dicho, que me haga el full team o que me maten a uno. Nunca me maten al principio. Pero bueno, se me ha ido el hilo de lo que estaba explicando antes. La ventaja, creo que estaba diciendo. Ventajas llevaban... Primera llevaba peso ligero o... No, tiene que ser peso ligero en liga. De secundaria, o sea, de ventaja a la segunda... Tiene que ser... Si mal no recuerdo, dureza creo que yo. No, la verdad es que es la ventaja del medio para mí es la más inútil. Y la última... condicionamiento extremo para pillarlos por las espaldas o para... Aquí me asusto rápido porque me matan rápido. Para matarlos por las espaldas o para tomar la bandera, pillar las banderas pronto. O para punto caliente llegar antes del enemigo. Condicionamiento extremo es eso. O sea, tienes que llevarlo sí o sí en liga y en competitivo también. En públicas igual no hace tanta falta, pero también te puede ir bien. ¿Qué más? Pues no quiero desvelar
en la partida cómo quedo. Pero bueno, ya la habéis visto en el título. Aunque estoy por no ponerla en el título. No, no la pondré en el título el resultado y así tendréis que verlo y será más interesante. Aquí veis que cambio el ataque por la MSMC, creo que sí, que ha sido la que he cogido del suelo. Simplemente por si se me acaban las 40 balas de la MP7 y lo tengo de cara y todavía no lo he matado, pues rápidamente cambias el triángulo y tienes otra, la MSMC, que yo diría que es mejor que la MP7 y todo. Mejor que la TAC incluso, y mejor que la MP7. Aquí manqueo un poquito. Y bueno, lo típico. Tienes que colocar porque se acaba el tiempo. Aunque yo hubiese ido a colocar al otro lado, pero bueno, ya cada uno. Y full team, no full team. No se sabe. No, no es un full team. Ya os digo yo que no es un full team. Aunque estoy a punto, pero me lo quita. Estos trocitos que veis que están pasando a cámara rápida es que sale la última baja de cada ronda. Que en el modo cine, que es como yo lo tengo que capturar, pues no, o sea, como yo lo tengo que grabar, no sale. Es una putada, pero no sale la baja final. Entonces tengo que pasar esos trocitos a cámara rápida. ¿Aquí me quedo campeando? Bueno, sí. ¿Pero por qué? Porque siempre estaba viniendo alguien. Si tú te quedas aquí apuntando, si no viene nadie, ha pasado alguien por abajo. Aquí habéis matado a Gulli, ha matado al otro. Tiene que estar el tío por aquí, porque a Gulli lo ha matado por aquí. Y el tío estaba en su base todavía. Ojo al dato, ¿sabes? Ojo, lo he dicho. Ojo al dato. Estoy seco. Su base y donde lo ha matado. O sea, ha pegado cuatro pasos en cuánto tiempo. O sea, está, no se ha movido de su base, el campero. Ojo aquí, intento subir, no puedo, lo doy por imposible y lo mato. O sea, si no hubiese si no hubiese chocado contra la puerta, pues no lo hubiese matado. Aquí mato a otro, ya he matado al 3, falta uno para uno, la han colocado, intento recuperar un poco de vida y asomo aquí a ver dónde está, no lo veo y lo veo cuando ya ha saltado, lo mato. Quería hacer una carita sonriente como siempre hago yo cuando me hago un full team. O cuando simplemente tengo que desactivar la bomba. Pero no me daba tiempo. O 12 segundos, 7 segundos. Luego basta que... No, no hay que jugárselo en esos casos. Pero sí que cuando tengo más tiempo para desactivar, sí que intento hacer una carita sonriente, un algo. Aquí la cago. Me parece que no mato a nadie, ni con el relámpago, ni con el... O uno, creo, con el Gestrum. No, con el relámpago creo que es con el que mato, sí. Sí, aquí no mato a nadie con el Gestrum y creo que con el relámpago, sí. Que ojo lo que pasará con el relámpago porque me mola muchísimo. No sé si llevaría la cuenta de cómo voy, pero... Bueno, ya... Si no, pues ya lo veréis al final del vídeo. Aquí me acojono. Pillo otra vez la vector del enemigo. Recargo tranquilamente, simplemente para tener lo mismo que os he dicho antes con la MSMC. Poder cambiar y no tener el ataque. Tener un arma buena. Aquí dijo Willy, cubrirme. Estábamos los tres aquí y lo mataron a él. También se cabreó bastante. Ojo aquí cómo no se mueve el arma, ¿eh? Campeando, vale, sí, estoy campeando. Pero fijaos, MP7. Pim. O sea, no se mueve nada con empuñadura y balas blindadas. No se mueve nada. Aquí última ronda ya. Tengo que tirar la torreta, tengo que tirar el relámpago. Y no sé qué tiro primero. Pim, pam, pim. Aquí estoy haciendo un poco tiempo de estos 15 segundos. Para pasar un poco. Que no me matasen y poder tirarlo. Aquí creo que intento tirar el relámpago y hay tres. Quedan tres. No, se lo ha matado a uno. Pues eso es la partida. Da igual, eso ya lo encontré de sorpresa. Aquí dejo la torreta en todo el medio. ¿Y qué pasa con las torretas que son de Mario? Pues que siempre disparan, hacen impactos y luego no matan a nadie. Aquí lo mato y bueno, me gusta favorito.